Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que lloran, porque después reirán. Dichosos cuando la gente los odie y los expulse, y los desprecie por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo, pues sus antepasados también así maltrataron a los profetas. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes, amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. ¡Guíanos, Señor! Den a otros y Dios les dará a ustedes. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan. ¿Acaso un ciego puede servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¡Oh, maestro, guíanos! ¡Te necesitamos, Señor! ¡Bendita la madre que te tuvo y te crió! Más bien benditos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Quisiera conocer a este hombre. ¿Tú crees que pueda ser el Mesías? Un sembrador salió a sembrar. Una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó en las piedras. Y cuando esta semilla brotó, se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y al nacer junto con los espinos, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Creció y dio un excelente fruto. 100 granos por semilla. Maestro, ¿por qué hablas en parábolas cuando te escucha la gente? A ustedes Dios les dio a conocer los secretos de su reino. Pero a los otros les habló en parábolas para que viendo no vean y por más que oigan no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla es el mensaje de Dios.
La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, ellos fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan. Pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan. De modo que no dan fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje. Y permaneciendo firmes dan fruto. Nadie enciende una luz para cubrirla o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que alumbre a los que entran. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Así pues, oigan bien, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, inclusive hasta lo que cree tener, se le quitará. Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio. No mates, no robes, ni mientas en perjuicio de nadie. Y honra a tu padre y a tu madre. Pero si todo eso lo he cumplido desde niño. Todavía te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero somos comerciantes y ricos. Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para el rico entrar en el reino de Dios. ¿Y quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Dónde está exactamente este reino de Dios? El reino de Dios no va a llegar en forma visible. No se va a decir, mira, aquí está o allá está. El reino de Dios ya está entre ustedes. Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir a que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Porque muchos reyes y profetas desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Escuchar lo que ahora escuchan y no lo escucharon. ¿Qué debo hacer? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que entienden? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien dicho, si haces eso, vivirás. ¿Y quién es mi prójimo? No los soldados. Ni el César. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó. Y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo lo rodeó y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, lavó sus heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al encargado y le dijo, «Cuida a este hombre y si gasta más, yo se lo pagaré cuando regrese». ¿Cuál de ellos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él. Pues ve y haz lo mismo. Dinos, ¿eres tú el Mesías? Si les digo que sí, no van a creerme. Y si les hago preguntas, no van a contestarme. Thank you.
Desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del Dios Todopoderoso. Entonces eres el Hijo de Dios. Ustedes lo han dicho. Lloramos por ti, Señor. Bebe esto, bebe. Bebe, Señor. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Señor, oramos por ti. Señor, oraremos por ti. El Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿No tienes temor a Dios, tú que estás bajo justo castigo? Pero este hombre no hizo nada malo. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Padre, tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Vean que soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Lo que me ha pasado es aquello que les había anunciado. Que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Y en su nombre, deben anunciar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones.